Gracias, compañera. Pues también la delincuencia no escapa de los insultos en el transporte público acá en Sanguinola, donde pues la madrugada de este lunes dos taxistas pues han sido asaltados por delincuentes que se hacen pasar por pasajeros. Esto acá en el distrito de Sanguinola. El hecho ocurrió a eso de las 2 de la madrugada, cuando tres sujetos abordaron el taxi y al subirse pidieron pues una ruta algo apartada del centro de Sanguinola. Y pues aprovechando en medio del camino, entre bananales y la oscuridad, en medio del camino, pues le colocan un arma blanca en el cuello, amenazando al transportista para que le entregara todo el dinero, el celular y también la cartera, o sea, lo dejaron de todas sus pertenencias. Nosotros ante esta situación, pues conversamos con varios transportistas y ellos dieron su opinión sobre esto. Y también, obviamente, sumamente preocupados porque diciembre es un mes donde hay mucho movimiento y manejan también bastante dinero en lo que transitan en la calle. Vamos a escuchar lo que nos decían al respecto. Adelante. Este es un mes de movimiento, por eso tenemos que tener un poco más de cuidado, porque hay mucha plata en la calle yendo y viniendo. La seguridad de para Guavito está bastante buena. Dice que sería más para el área de Changuinola. Bueno, le sugeriría a mis compañeros que tengan mucho cuidado en escoger las carreras, porque las carreras son, no es escoger por escoger, ¿verdad? Sino que tengan mucho cuidado y que se cuiden, porque este mes es caliente y usted sabe que este mes todo el mundo anda en la calle, los ladrones andan vivos también, y usted tiene que tener mucho cuidado. Y en parte de la opinión que nos daban estos transportistas, pues que llevan muchos años brindando su servicio, y pues lo que preocupa también es que esta misma acción la cometieron otros sujetos con otro taxista en horas también de la madrugada, pues esta vez encapuchados. En estos casos, las autoridades pues investigan, no descartan que las mismas personas que hayan cometido pues ambos hechos sean de los mismos sujetos que pues en horas de la madrugada de hoy lunes pues asaltaron a estos dos taxistas acá en el sector de Sanguinola. Obviamente esto pues traerá cierto tipo de temor a los que también realizan esta labor, y sobre todo en horas de la madrugada y ahora para este mes de diciembre, que manejan pues un volumen más alto de dinero producto del movimiento de personas que se dan en este mes de diciembre. Es la información que tenemos desde Bocas del Toro. Compañera, vuelvo con ustedes a los estudios.